Estamos con nuestra querida Lina Ramírez. ¿Está Lina? ¿O está el Conde? Hola. Ah, Lina, ¿cómo estás? Estoy yo, André. ¿Cómo te va? Bien. Buenas tardes. Buenas tardes, Lina. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Buenas. Muy bien. Estamos en Plaza de Mayo, André, ya con un clima que te digo, empieza a hacer frío. Hacía calor y ahora de repente mucho frío. Y en este momento a mis espaldas está llevando adelante una convocatoria que empezó a las 17 y es una convocatoria de diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos en el marco del Día de la Lucha contra el Maltrato Infantil. Así que es una convocatoria bastante pequeña, no hay ningún corte de calle, pero ya empezaron a acercarse hacia la entrada, ¿no?, principal, hacia la fachada principal de la Casa Rosada y en este caso para traer diferentes reclamos al gobierno en materia de cuidado de las infancias y las adolescencias, haciendo referencia a que el maltrato infantil no es solamente físico, sino también psicológico, de abuso sexual, explotación comercial. Así que van a estar acá un rato, van a reclamar y finalmente se van a ir. Pero esto te digo en el medio de un cielo, que te lo quiero mostrar cómo está el cielo en este momento, un cielo que asusta un poco porque hacía, cuando estábamos llegando al lugar hacía sol, hacía calor, estábamos en remera y ahora de repente, fíjate cómo grados. La neblina estaba. Claro, sí, pero además fíjate cómo la neblina empezó a tapar todos los edificios de aquí del Bajo, ¿no? Así que un poco les temían que la convocatoria se fuese a caer en caso de que se venga la lluvia o en caso claro. de que aumente el frío. Así que te digo, van a estar acá un rato, no va a ser muy larga la jornada, como te decía, son pocas personas, están en la fachada principal, son diferentes organizaciones de derechos humanos, organizaciones que militan, ¿no?, por los derechos también de los niños, las niñas y los adolescentes, y después se van a retirar. En el medio de una Casa Rosada que hoy está con mucho movimiento, en particular porque en este momento el presidente Alberto Fernández está reunido con representantes de la Unión Industrial Argentina para llegar a un acuerdo, ¿no?, respecto a esto que hablábamos ya la semana anterior, cómo implementar la renta inesperada, ¿no?, este impuesto por única vez en grandes empresas de devenires, digamos, por la suba de los precios internacionales. Así que te digo, una jornada tranquila igual en la ciudad, poca marcha, esta fue la única que presenciamos durante la jornada. Ajá. Estarán acá, después de un acto se van a retirar de este lugar sin ningún tipo de corte de calle. Perfecto. Bueno, Lina, obviamente tenés vía libre para cuando vos lo consideres. Perfecto, vamos a estar un ratito y vamos a ver con quién de ellos podemos hablar, ¿no?, para que nos cuenten un poco los pedidos que les traen hoy a Casa Rosada. Perfecto, me parece perfecto. Gracias, Lina. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, vamos al pronóstico del tiempo. Ahora la temperatura es de 22...